¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? Alejandro Adolfo Díaz Villanueva, gracias. Espero que ya me escuche. ¿Cómo está, don Adolfo? Hace mucho que no lo veo. Alex, bien. Ahora sí, les presumo mi playera. Vamos a empezar a hablar de... Bueno, de todos modos, no se preocupen si no se escuchaba. Solamente estaba dando la bienvenida e invitando a mis grupos a que lo vieran. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente porque hay mucho de qué hablar. Vamos a iniciar con el clásico de Para hacer brillar un rincón del mundo, historias de un maestro zen. Vamos a ver, vamos a ver cuál nos toca leer el día de hoy. Ahí, vamos a ver cuál de las... Vamos a ver, está bien. Uy, este es un tema bastante interesante. Vamos a leerlo. Dice así: una mujer le dijo al Roshi, Roshi es también como maestro sabio, que le resultaba difícil combinar la práctica del Zen con las exigencias de ser una ama de casa. Siento como si estuviera tratando de subir una escalera, pero por cada escalón que subo, caigo dos escalones abajo. Suzuki Roshi contesta: olvida la escalera. En el Zen todo está aquí en el suelo. Oh, muy bueno, ¿verdad? No tenemos por qué pensar en ir a lugares tan excelsos, supremos en el cielo, cuando la práctica está aquí en la tierra. Buenos días, señora Ofe. Espero que ya sepa el tema de hoy. Está bastante jugoso, que es la masonería y el karate. Les voy a mostrar un poco de los materiales con los que vamos a trabajar el día de hoy. Este libro ya lo habíamos visto, es de las manos de Okinawa. Curiosamente, yo estando en Okinawa, Japón, llego a la tienda de Shureido y me encuentro con un libro en español. ¿Qué rayos? ¿Qué demonios? ¿Qué interesante está este pequeño libro? Y vamos a tener un poquito de este libro en el tema del día de hoy. También tenemos uno de los regalos, uno de mis libros más preciados, Liturgia del Grado de Aprendiz de Masón. Pero aquí dice nueva edición, pero nueva hace yo creo que 30 años, ¿no? Es un libro bastante viejo, con la firma del que me lo regaló, muchas gracias. Es uno de mis maestros también. Y este libro, que es Historia Secreta de la Masonería. Pues ni tan secreta, ¿verdad? Porque aquí la tengo en un libro que encontré en una librería de aquí de Jojutla, ¿no? Hay varias imágenes bonitas. Vamos a ver qué les puedo enseñar de aquí. Estas siempre dan miedo, ¿no? Las cuando están aquí apuntando con espadas a alguien ahí en el piso. ¿Qué onda? Están locos. Vamos a ver, aquí hay una, esta les quería mostrar. Algunos ya la conocen por el código Da Vinci. Esto también vamos a hablar un poco el día de hoy. Esa columna, ¿qué onda con esa columna tan especial? Le llaman el pilar del aprendiz de la capilla de Roslin. Según esto, el gran maestro asesinó a su aprendiz por la perfección de su construcción. Este pilar representa el árbol de la vida. Vean qué majestuosa obra hecha a mano, qué locura. De todos modos, si no se ve bien, le voy a tomar foto para que la tengan ahí, que la puedan ver con más detenimiento. Bueno, vamos a comenzar. Me hice una lista de los temas que vamos a hablar, que hay de similitudes entre ambas escuelas. Para empezar, la masonería ahora, antes se decía que, bueno, antes era secreta, ahora ya no es tan secreta porque pues, ya los conocen, ¿no? Ya hay mucha información. Ahora no se les llama que sean una sociedad secreta, sino una sociedad discreta. ¿Y qué tiene que ver eso con el karate? Pues que el karate en Okinawa durante mucho tiempo estuvo prohibido. No les gustaba a los japoneses que los karatecas supieran luchar. Entonces,
ellos no querían, pues sí, no querían que aprendieran a defenderse. Entonces es en el momento en el que prohíben que se practiquen artes marciales en Okinawa. Y eso es lo que los obliga a estar practicando en lugares alejados, en lugares secretos, en casas, en las noches. De hecho, se habla mucho de que en las noches se reunían en casas para poder practicar karate de manera completamente secreta. Y pues imagina esa situación de estar practicando karate a escondidas. Y los masones, pues también pues lo hacían de manera secreta, se reunían de manera secreta para poder hablar de los temas que tanto les interesaban. Ahora, ¿dónde nace la masonería? Pues no se sabe, hay quienes se remontan hasta al antiguo Egipto, a veces hasta se van más lejos, pero bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la masonería tiene una conexión muy especial con los constructores del año 1700 y un poco más para atrás. Ahí, ¿para qué se juntaban los antiguos constructores? Bueno, pues los constructores, que eran pues lo que le llaman masones operativos, los que se dedicaban a construir casas, templos, eso es muy importante, se dedicaban a construir templos, pues ellos tenían ciertos conocimientos que no les gustaría que todos supieran, ¿verdad? Porque si alguien más sabía los secretos, pues no iban a tener tal vez tanto trabajo como tenían. Aparte, no era tan seguro ir de un lugar a otro. Entonces, una manera de protegerse era, bueno, se protegían entre ellos. Entonces tenían que conocer quiénes eran constructores que valía la pena cuidar y quiénes no. Entonces crearon un sistema de reconocimiento completamente secreto, con señas, gestos, saludos completamente secretos para las personas que no eran constructoras y que no merecían que fueran cuidadas. E incluso tenían saludos especiales los de más alto grado. Entonces, aquí vamos a ver algunas similitudes con el karate, que para empezar tienen grados en escalera igual que el karate. Los masones, por lo general, se habla de 33 grados, 33 grados, y en el karate, pues son mínimo, son como 17 grados, a veces 20, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero en fin, también son grados escalonados. Siempre hay un rango, siempre hay alguien arriba y alguien más abajo. Y también este no lo saben muchos, pero el saludo que a veces vemos en las cartas al principio, se le llama el saludo del sol y la luna. Y se utilizaba en China cuando estaba la dinastía, me parece que es la dinastía Qing, dejen aquí lo reviso, aquí lo tengo. Sí, efectivamente. En la dinastía Qing había algunos que no estaban tan de acuerdo con que existiera la dinastía Qing. Entonces, ellos tenían este saludo o así para reconocerse entre ellos. ¿Y qué significaba el sol y la luna? Y juntos, significaban, cuando se ponían juntos, significaba algo brillante, que en chino es Ming, la dinastía Ming, que fue la siguiente. Entonces, todos los que hacían este saludo o así, o que juntaban el sol y la luna, también entre ellos sabían que tenían ideas similares. Entonces, también hay saludos secretos, hay señas, hay cosas que solamente saben los practicantes de karate, al igual que los de la masonería. Vamos a ver, por cierto, hablando de discreción, en Okinawa, bueno, en especial en el karate-do, cuando uno va por la calle es realmente difícil darte cuenta quién es un arte marcialista si no sabes de artes marciales. Pero si tú sabes un poco de artes marciales, te
va a ser muy fácil reconocer por cómo caminan, por cómo hablan, por cómo se mueven. Y esto me recuerda algo muy curioso que pasó en Okinawa, que nos dijo el maestro James Packenwith, o algo así se pronuncia, nunca me sale bien su pronunciación. Él tiene el famosísimo Dojo Bar en Okinawa y nos dijo, tengan mucho cuidado con los taxistas, no sean imprudentes y no vayan a pelearse con ellos, por favor, porque muchos de ellos son muy, muy buenos karatecas. Entonces, ve qué curioso es el que incluso ahora en Okinawa no sabes quién puede ser un gran maestro de karate, entonces mejor tómatelo con calma. Vamos a ver qué más del sol y la luna. Ok. Hablando de los operativos y los especulativos, ¿qué es eso? Los masones operativos son los que trabajan con tierra, los que producen, los que hacen los templos. Ellos eran los masones operativos, los que se dedicaban a moldear las piedras, a apilarlas, a construir, a hacer las cosas con sus propias manos. Después de eso, pasaron a la masonería especulativa, en el que las ideas que había de construcción se pasaron a un lugar más filosófico, más interno. Ellos ya no pensaban en construir edificios nada más, también ellos pensaban en construir su interior. Eso es un cambio muy importante, porque la masonería pasa de ser solamente algo pues sí, de construcción física a una construcción, pues, metafísica, una construcción interior, una construcción, ¿cómo llamarla? Una construcción de perfeccionamiento propio. Y eso es muy, muy parecido a lo que sucede en las artes marciales. Muchas veces fueron creadas para pelear, bueno, más bien para defenderse de oponentes muy poderosos. En algunos momentos de la historia incluso se utilizaron para la guerra. Y hay ahora en Japón, como en Japón realmente es tan seguro, es muy seguro Japón, ya muchos artes marcialistas realmente no tienen la necesidad de defenderse jamás en su vida. Entonces, el arte marcial pasa de ser algo práctico, como de golpes y patadas, a ser algo realmente filosófico y especulativo. Ya los golpes y patadas se utilizan para explicar cosas, para ponerte en sintonía con el universo. Ya no tiene tanto que ver con realmente pelearte. Hay lugares en el mundo en el que sí es necesario aprender a defendernos porque hay mucho peligro. Pero en Japón no. Entonces ve qué curioso cómo a veces se pasa de algo operativo, en este caso de estar peleando, a algo especulativo que es utilizarlo con una finalidad diferente y en este caso tal vez más sutil para aprender a ser una mejor persona. Y uno de los que empezaron con esa vertiente fue Morihei Ueshiba del Aikido. Bueno. Mucho, mucho, ¿verdad? Muchas cosas que platicar el día de hoy. Pero vamos a leer una pequeña historia de este libro de las manos de Okinawa, de Luis Alberto Vázquez, un señor. A ver, ¿dónde era este señor? Me parece que es argentino. A ver. Ni sé. Ah, sí, es de Argentina. Fue a Okinawa y nos hizo este muy bonito libro de relatos y uno de estos se llama Las enseñanzas del demonio. Ahí tiene tres partes, ya les leí la uno, esta vez les voy a leer la parte dos, que es muy importante que escuchemos porque también tiene que ver bastante con la profundidad de cómo se ven las cosas en la masonería, porque es curioso porque en el libro que tengo aquí veo que ponen algunos símbolos, pero yo veo que dan explicaciones bastante superficiales y yo estoy segurísimo
que eso es demasiado simple para una escuela iniciática como la masonería. Estoy seguro que ese no es su programa de enseñanza real. Tiene que ser muchísimo más profundo. Y eso me recuerda mucho al karate, porque aquí, bueno, lo voy a leer para que entendamos a lo que me refiero. Muy bien, Esa noche, el viento y la lluvia lo trajeron hasta el bar muy sereno y pensativo. Se sentó con la espalda derecha como una lanza y las dos manos sobre las piernas en actitud franca. Con suavidad tomó un pequeño plato, lo apoyó sobre la mesa y usando la mano izquierda me llamó. Su dedo índice comenzó a girar lentamente por el perímetro del plato mientras preguntaba, ¿ves? Estoy recorriendo el borde. Así es el karate de los occidentales. ¿Sabes lo que hay dentro? Sonrió al verme entre frustrado y furioso. Bueno, no pongas esa cara. Te voy a explicar algo. Karate Do se practica por medio del cuerpo. Y cerró su puño izquierdo. A través del espíritu, esa misma mano la puso con la palma abierta en el corazón. Por medio de la mente, hablemos de la mente. Un karateka debe desarrollar su inteligencia y para eso, en todo momento, debe saber qué hace y por qué. No es una máquina de golpear y llevando a su cuerpo hacia atrás, tirando golpes, despectivamente decía, ¡bam, bam, bam! Te voy a contar una anécdota. Había dos karatecas en el fondo de un barranco que querían demostrarse uno al otro su maestría. Sus cuerpos eran similares y su actitud serena. Cuando uno le dijo al otro, hay dos rocas en lo alto, empuja una y te demostraré mi arte cuando se destruya. El otro subió y empujó la roca, que bajó rodando mientras tomaba cada vez más velocidad. El karateka se acomodó y cuando tenía la roca encima, con un golpe increíble y un kiai poderoso, la rompió, quedando su cuerpo medio destruido también. Le llegó el turno al otro, de pie, relajado, solamente observaba cómo la gran roca se le acercaba cada vez más. Cuando la tuvo casi encima, con increíble velocidad, saltó a un costado y la roca se partió en mil pedazos. Contra otra que era más grande que estaba detrás de él. En ese mismo momento, el karateka acompañó con un poderoso kiai aquellos fragmentos que volaban por el aire. El demonio me miró y me dijo, ¿entendiste? Bueno, ahora te pregunto, ¿te hablaron alguna vez del bunkai? Sí, le respondí. Es el porqué de cada técnica y sus posibles aplicaciones en las katas. Sí, así es. Ese es el comienzo. Ese es el borde del plato. ¿Escuchaste hablar de la inteligencia del guerrero? No, señor, respondí. La inteligencia del guerrero, en karate, cada posición tiene sentido que supera el simple análisis de una destreza. A esta altura, yo estaba fuera de la mesa, no solo del plato, y él lo percibió, sonriéndome. Me dijo, no te pongas mal. Aquí en Okinawa solo se habla esto a un cierto nivel y no con cualquiera. Por ejemplo, muchas posiciones nos enseñan aspectos de nuestra cultura, resguardan nuestra identidad, acrecientan nuestro análisis, así como también nuestro criterio en la lucha y en la vida. De esta manera, la posición de Shikodachi, la posición de jinete en la que uno está sentado en el aire, te enseña cómo conducir una empresa con un directorio numeroso. Directorio es un grupo de personas que dirige algunas empresas, asociaciones y partidos, o sea, gente, o sea, una empresa de empresarios. La cadera eres tú. La separación de los pies es el espacio que ocupa cada una de las personas del directorio. Y cuando quieras que tu decisión sea la elegida en una reunión,
Antes de que esta reunión se lleve a cabo, deberás convencerlos uno a uno por separado, igual que los pies en Shikodachi. Así, el día de la reunión, tu decisión será avalada casi por unanimidad. ¿Entendiste? Bueno, por hoy es suficiente. Espero que practiques fuerte, también que abras tu mente. Señaló con el dedo el centro del plato y agregó, hoy estuviste por aquí. Se levantó y se fue. Su sonrisa cerró la noche. Por la madrugada, en mi trabajo en aquel pequeño bar, cada plato que lavé me recordaba sus palabras. No sé por qué, pero ese día el centro de cada plato brilló más que nunca. Entonces, ve cómo la posición Shikodachi, aparte de hacer que tengas una postura increíblemente poderosa, que de verdad tu postura cambie, que te pongas muy fuerte de las piernas, que también ponga a prueba tu espíritu para no rendirte, que también tenga aplicaciones en defensa personal como defenderte de alguien que te quiera levantar o para poder derribar más fácil a alguien al bajar tu centro de gravedad. ¿Cómo esta posición, aparte de todo esto, también tiene una enseñanza filosófica? Wow, eso es muy, muy interesante. Y no solamente filosófica, también práctica. Estamos hablando de una empresa. No estamos hablando solamente de que te enseña a ser mejor persona, también te enseña a tener una mejor vida. Eso es muy interesante cómo un Shikodachi puede tener esa gran profundidad. Y en los masones, cómo se emparenta con los masones, ellos hablan sobre las escuadras, sobre las reglas, las plumadas, las piedras, hablan de herramientas que utilizan los albañiles, pero no hablan solamente de cómo funcionan para la construcción, hablan de cómo uno tiene que ser recto como una tiempo como en una regla de 24 pulgadas, cómo estar incluso parado de manera completamente derecha como una plomada. Entonces es muy curioso, bueno, la escuadra y el compás, este símbolo tan común de los masones, también tiene su significado filosófico y eso también se emparenta mucho con las artes marciales que desde afuera se ven solamente detalles, ¿no? Se ven golpes, patadas, defensas. Pero una vez que estás muy comprometido y metido en el arte marcial, en el karate, te das cuenta que cada cosa tiene muchas enseñanzas. Entonces, y eso lo entenderán perfectamente los maestros de artes marciales, tal vez los alumnos no tanto, pero los maestros de artes marciales, cada que platicamos entre nosotros, todo lo relacionamos con karate. Cualquier tema de actualidad, cualquier. ¿Por qué? Porque es muy fácil entendernos entre nosotros de esa manera. Es muy fácil. Ah, sí, mira, como cuando entrenamos la defensa baja, es muy parecido. O sea, todos los ejemplos que nos damos son de artes marciales. Nos hablamos con un idioma completamente diferente con el que hablamos con las personas normales. Y no porque seamos groseros, no porque nos queramos sentir más. Es que es mucho más, nos ahorra muchas palabras el hablar con términos de artes marciales. Entonces, eso es un tema muy curioso, cómo las técnicas o cómo podemos cambiar el significado de las cosas y darles diferentes profundidades. Muy bien, la postura, ellos hablan que tenemos que ser firmes y poderosos como un edificio poderoso, como una columna. Y bueno, creo que eso tiene que ver también con nuestra columna vertebral, ¿verdad? Oh, esto es muy bueno. Tengo dos temas más, se nos acaba el tiempo. La obsesión por el número 3. ¿Qué rayos? Bueno, para empezar, aquí en mi playera verán que es un triángulo. Hablan mucho de triángulos. Los triángulos son muy interesantes, las trinidades son muy interesantes, y eso se habla mucho, en los masones hablan mucho del número 3,
Si te pones a profundizar en eso, hay muchos significados que se le dan número tres: sol, luna, tierra, cielo, tierra, hombre, mente, cuerpo y espíritu, mente, cuerpo y técnica, padre, madre e hijo, padre, Espíritu Santo e hijo. Hay muchísimas trinidades, muchos números tres, pero en karate hay muchos tres también, que defensa alta, media y baja, Yodan, Shodan, Gedan. En las katas hay una y otra vez la repetición de técnicas por tres veces, pero no solamente se queda en eso el número tres. En general hay una obsesión total por los números en la masonería y en el karate do. De hecho, los nombres de las katas, no sé si lo sabían, pero son nombres de números. Seipai, me parece que es 16 o 13, no me acuerdo. Seisan es 13, más bien Seisan es 13. Goyushijo, 56, me parece. No me acuerdo. Suparinpei, 108. En fin, los nombres de las katas tienen que ver con números. Las katas pinan son 5 y estoy seguro que no es algo, una curiosidad. De seguro tiene un significado el que sean 5 katas pinan y no que sean 4 o 6 o 7 o 10. ¿Por qué son 5? Es muy curioso eso. Entonces, las katas y los números son una obsesión que está tanto en la masonería como en el karate. En la masonería también, a ver, vamos a ver si encontramos aquí algo sobre. Les mando algunas más ilustraciones. Tienen códigos muy raros aquí, vean. Interesantes. Bueno, la obsesión por la perfección es también algo increíblemente arraigado en ambas disciplinas. O sea, se busca la perfección a más no poder. Eso es muy interesante. Y para terminar, bueno, casi terminando, hay juramentos. ¿Por qué sé esto? Porque le recuerdo este pequeño regalo que tengo. Aquí se habla de muchos juramentos que se hacen. Bueno, en el pues no hay tantos juramentos hasta que llegas a cierto nivel. En las artes marciales japonesas hay lo que se llama Kenpan, que es un ritual en el que se firma con tu propia sangre, en el que tú pones tu dedo o tu firma o firmas con sangre, un juramento de que las técnicas secretas que vayas a aprender no las vayas a enseñar a nadie más, que eso solamente se queda en familia. Es como, sí, un juramento de sangre en el que tú vas a ser muy respetuoso de lo que aprendes. Y eso lo hacen en Japón, todavía se cortan un dedo y ponen su sangre en un pergamino. Y ese es un juramento muy especial, el Kepan. Y en ese momento, en algunos lugares te entregan el Mokuroku. El Mokuroku es como el pergamino en el que te enseñan las técnicas de esa escuela. Por ejemplo, en el Koruchinadi, pues ya hice mi kepan, ya hice mi juramento de sangre y también me entregaron mi mokuroku, mi pergamino. Pero como estamos en tiempos modernos, ya no es necesario hacerlo con sangre literalmente. Hay lugares y escuelas donde todavía se hace con sangre literalmente, pero es más algo mental, es más un compromiso real, es más un compromiso que haces con tu palabra. Ya no necesario tu sangre, ¿verdad? Ya no necesario que te maten como antes, ¿no? Ahora nada más pues te expulsan y ya. Eso es muy interesante, que también hay esa relación entre juramentos. Ser muy respetuoso y ser muy discreto con lo que sabes. Y bueno,
Para terminar, voy a decir la mayor similitud que hay entre ambas disciplinas y que es que tanto el karate como la masonería buscan el perfeccionamiento de uno mismo para el beneficio de la sociedad. En la masonería, ellos hablan mucho sobre pulir tu piedra, que una piedra bruta, una piedra así completamente sin forma, hacerla una piedra perfecta, cúbica. En el karate es algo así, ¿no? Llegamos con un cuerpo imperfecto, con un cuerpo enfermo a veces, con un cuerpo débil, ¿y qué es lo que queremos? Que esa piedra, ese cuerpo bruto, ese interior lleno de vicios, perfeccionarlo, tener un cuerpo fuerte, saludable, una mente también pacífica, compasiva, poderosa y con ganas de ayudar a todos los demás. Yo creo que esa es la conexión más importante que hay entre estas disciplinas. Y bueno, para terminar voy a dar un pensamiento nada más. Los masones operativos del pasado hacían templos, hacían iglesias gigantescas y muchas veces tardaban muchísimos años. Tal vez el que iniciaba a construir la iglesia, probablemente él moría antes de ver esa iglesia terminada, antes de ver ese templo terminado. Y yo creo que eso es muy importante que lo pongamos para nuestras metas, que nuestras metas no tiene sentido hacerlas a tan corto plazo a veces, porque todo lo que hacemos, probablemente los beneficios no los veamos para nosotros, probablemente los beneficios lleguen muchos, muchos, muchísimos años después. Estoy seguro que cada pequeño gesto que he hecho por un niño va a crecer de manera enorme en el futuro. Y probablemente los beneficios de lo que yo haga en este momento, tal vez no los vea en esta vida, pero estoy seguro que va a valer la pena. Entonces espero que tú también pongas tu granito de arena y ayudes a que este mundo sea un mundo mejor, aunque no te toque a ti ni modo. Somos seres humanos que tenemos una vida limitada. Pero eso no tiene por qué hacernos egoístas. Entonces, este tema tal vez estuvo muy enredado, tal vez no era lo que tú esperabas, tal vez no hablé de los Illuminati ni de rituales en los que se mataban niños y cabras y hacían rituales satánicos, pero espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poco y pues nada, lávate las manos, cuídate mucho, come frutas y verduras y nos vemos mañana a las 10 para hablar sobre el hoyo hundo o entrenamientos suplementarios del